Bueno, en primer lugar, el buró político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela quiere expresar una opinión con motivo de que hoy, 28 de abril, se está conmemorando el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Este es un asunto sumamente importante para la clase trabajadora del mundo, de nuestro país. Una lucha a la que el Partido Comunista de Venezuela le ha dedicado históricamente muchos esfuerzos. Nosotros, haciendo un balance de cómo se están enfrentando la situación de accidentes de trabajo, de enfermedades ocupacionales, llegamos a la conclusión de que el modelo de acumulación capitalista es esencialmente criminal. Es un sistema inhumano, es un sistema que desprecia la vida de los trabajadores y las trabajadoras, y por ese motivo, la lucha por la salud y la seguridad en el trabajo debe estar en la agenda prioritaria de las luchas de la clase trabajadora y de sus organizaciones, de los sindicatos, de las federaciones, de las centrales, así como lo es una lucha de los delegados y las delegadas de prevención y sus organizaciones. Nosotros queremos hoy rendir un homenaje a todos los que batallan, han batallado históricamente y batallan hoy en día en defensa de la salud y la vida en los trabajos, en los centros de trabajo. Y de manera muy especial a los delegados y delegadas de prevención, que están dando una batalla todos los días por hacer cumplir la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo. Tenemos que recordar que la LOXIMAT, que es la ley a la que he hecho mención, fue conquistada en el año 1986 como resultado de una lucha que asumieron los comunistas, asumimos los comunistas, y asumió el movimiento sindical clasista. Y tenemos que hacer mención a los camaradas Emilio Cañizales Guedes, a Pedro Ortega Díaz, a Pedro Abarca y a otros compañeros y compañeras, camaradas, que dieron una batalla y conquistaron la aprobación de esa ley y luego hubo que batallar por su cumplimiento. Y todavía, hoy en día, a pesar de que fue el gobierno del presidente Chávez quien hizo posible que la LOXIMAT comenzara a aplicarse en Venezuela de verdad y fuera reformada en el año 2005, reforma que nosotros consideramos que fue un avance, además que fue el resultado también de una amplia consulta, muy importante. Sin embargo, ¿cuál es la situación en este momento, en estos últimos años y en estos meses y en estos días y hoy, la situación de la salud y la seguridad en el trabajo? Es una situación, lamentablemente, de retroceso. Podemos mencionar un dato que confirma esta afirmación. Datos que proporciona en su portal oficial el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral. Para el año 2006 fueron reportados 34.202 casos de accidentes de trabajo. Y para el 2012, que es el último dato que proporciona el INSACEL, para el 2012 se remontó la cifra de accidentes de trabajo a 63.918 casos. Muchos de ellos produjeron discapacidades en trabajadores y trabajadoras, y muchos de ellos produjeron la muerte de trabajadores y trabajadoras. Pero este dato, que es muy importante porque revela que hay una tendencia al incremento en la ocurrencia de accidentes de trabajo, lamentablemente estos datos están por debajo de lo que realmente está sucediendo en Venezuela en materia de accidentes de trabajo discapacitantes y mortales. ¿Por qué lo decimos? Porque desde hace ya varios años, la mayoría de las empresas del Estado, de las instituciones del Estado,
no están reportando al INSACEL los accidentes de trabajo que se están sucediendo. Por ejemplo, PDVSA no reporta accidentes. Corpoelec no está reportando accidentes. Y vimos en estos días una denuncia de FETRAELEC, la Federación de Trabajadores Eléctricos, acerca de accidentes de trabajo que se están sucediendo, incluso con el resultado de muertes en subestaciones eléctricas y en otras áreas de trabajo de ese importante sector, que es muy, está lleno de riesgo la actividad laboral de la industria eléctrica, y así como muchos, el sector de construcción, la manufactura, está registrado como el sector laboral donde más se producen accidentes y enfermedades ocupacionales. Entonces, nosotros, frente a esta situación, y estando teniendo la información que nos entregan camaradas y compañeros, compañeras del colectivo por la salud y la seguridad en el trabajo, Pedro Ortega Díaz, y otras, la CONAXAC y diversos colectivos, y el Frente Francisco de Miranda de Defensa de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, y otras organizaciones, llegamos a la conclusión de que la actual directiva del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, INSACEL, está actuando en contravención a lo que le ordena, le establece la ley. No está ejerciendo un papel de control y de sanciones hacia los patronos privados y públicos que realizan, cometen actos de violación a la ley, y que en sus centros de trabajo, en las entidades de trabajo que están bajo su control, su dirección, no proceden a revertir situaciones de riesgo contra la salud y la vida de los trabajadores. Entonces, INSACEL no está cumpliendo un papel de control ni de sanción, efectivamente. Son muy pocos los casos de sanciones que se están produciendo. Por ejemplo, en el sector público, las entidades de trabajo del sector público no son sancionadas, independientemente de los accidentes que puedan suceder. Y en el sector privado, muchas entidades de trabajo del sector privado, lamentablemente, cuentan con la complacencia de la directiva de INSACEL. Hay muchos casos donde incluso procedimientos técnicos realizados por los funcionarios de INSACEL, muchos de ellos son muy diligentes, y denuncias que son atendidas, lamentablemente la directiva de INSACEL revierte las acciones técnicas, las actuaciones de muchos técnicos de INSACEL cuando se trata de actuar apegados a la ley contra la actitud de patronos incluso del sector privado. Esto es una situación muy lamentable y peligrosa, porque estamos hablando de la vida de los trabajadores, estamos hablando de la salud. La mayoría de los accidentados son jóvenes trabajadores, que muchas veces quedan en condiciones de discapacidad de forma tal que no pueden cumplir otra actividad laboral. Pierden miembros o pierden la vida. Entonces, para nosotros esto es un tema sumamente importante, y nosotros queremos denunciar ante el país, ante los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, la actitud de la directiva de INSACEL. Está cometiendo un acto grave de violación a un mandato constitucional y al mandato expreso de la LOCSIMAC y de la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras. Es una situación, un comportamiento que promueve la impunidad frente a hechos que producen muertes y situaciones de discapacidad para trabajadores y trabajadoras, miles de trabajadores y trabajadoras en Venezuela. Por eso nosotros planteamos la necesidad de transformación profunda del INSACEL, de cambios profundos en esa institución, que incluso pasa por la necesidad de cambiar a la actual directiva de INSACEL. Nosotros solicitamos, planteamos la necesidad de que el presidente de INSACEL y el equipo directivo que con él preside ese instituto sean removidos de esos cargos y se establezcan mecanismos de Contraloría Obrera y sindical sobre la actuación, incluso el ejercicio de la Contraloría de los delegados y las delegadas de prevención, sobre la actuación de los funcionarios y funcionarias de esta institución, al más alto nivel, a todos los niveles. Igualmente nosotros también, como en otras ocasiones lo hemos hecho, hemos denunciado la situación de persecución, de acoso laboral, de violación al fuero contra los delegados y delegadas de prevención, situación que es continua y que se produce con más facilidad y con mayor agresividad en la medida en que el instituto
no actúa para defender a estos compañeros, para acompañarlos en sus luchas contra los patrones. Entonces, esa es una posición que el Partido Comunista de Venezuela plantea con relación a este asunto de la lucha por la salud y la seguridad en el trabajo.